estaba pintando y una que se quedó dormida por aquí. Es que ha madrugado mucho y a las 7 creo que estaba despierta ya. No, sí, a las 7. Así que ha caído rendida mientras pintaba. Le tengo que quitar el librito de pinturas y el rotulador, vamos. No te estoy grabando, que tengo un 2. Me da igual. No quiero salir. ¿Para el dibujo? A ver, enséñame el borrador. ¿Enséñame el borrador? Ay, ¿crees que pasará él? Vamos a comprar y no sé por dónde vamos porque vamos a ver demasiado. No miren mis pelos. Me parece que voy a echar a volar. Necesitamos comprar algo para la merienda. Bueno, Mario más que yo, porque yo sinceramente no sé qué comprar. ¿Qué pelos? Por favor. ¿Qué dices, amor? ¿Cómo me bailan los huevos? Mira. No tenemos nada para meter en el frigo, ¿no? En el congelador ni nada. Ya está frío en la calle. Ya, es que hace mucho frío, es verdad. Cierto es. Bueno, mirad, al final así cambiamos las luces. Bueno, ahora he ido Mario y no se ven. ¿Qué pasa, Luni? Al final... ¡Ah! ¡Luna! 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 ¡Me enfado contigo! ¡Oye! ¡Bicha! ¡Bicha! Pues es que hemos cambiado las luces así porque el perro el otro día se enganchó aquí. Entonces hemos cambiado el otro lado y quedan así. Por aquí mi macho me ha preparado una tortita con crema de cacahuete que se le ha quemado un poquito, pero bueno, no pasa nada, tiene buena pinta igual. Bueno, huele y alimenta, os lo digo de verdad, es una tortita saludable, proteica. Y por aquí mi súper tecito que no me falta ningún día, ya lo sabéis. Así que nada, vamos a empezar el día. Así con el móvil cargando, como siempre, nos vamos a comer. Mi outfit hoy, la verdad es que no me acordaba siquiera de este jersey, o sea, me acordaba, pero hacía mil que no me lo ponía, y he dicho, bueno, pues me lo voy a poner. Y nada, nos vamos a comer y eso. Cada día que nos está haciendo hoy. Es que no hace nada de frío y este solecito y la paz que hay. Adoro. Lola. Gorda. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace usted? Gordi. Toby. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies. Por aquí llevo pantalón corto debajo porque me toca cuádriceps y tengo mucho balosino. Y he puesto el pantalón largo para el camino. Uy, se nota por aquí la marca de los pantalones cortos. Y no, nos vamos a ir a entrenar. Hoy tengo cuádriceps y eso. Bueno, nos vamos a ir al gym y vamos andando porque no hace malo, ¿verdad? Pero no hace malo. Y la cuestión es que ahora, justo antes de salir de casa, yo sabía que anoche me había puesto los cascos en la mesa del salón al lado de Mario para que no se me olvide. Y me había fijado si tenía cargo o no. Y resulta que ahora, antes de salir, digo, ¿mis cascos dónde están, Mario? ¿Los has guardado? Y dice, no. ¿Y dónde están? Estaba en la mesa. Bueno, total, que se ve que el gato los habrá tirado al suelo porque estaba la caja en el suelo. Y digo, uy, mira dónde está la caja, detrás de la puerta. Pero es que cuando abro la caja no tenía los cascos. Y luego ponte a buscar los cascos. Uno sí que estaba cerca de la caja y el otro estaba detrás del sofá. Y vamos, me dio por mirar allí a ver si estaba y estaba allí. Le digo a Mario, habrá dicho al gato, y mira qué bien rueda esto, vamos a jugar. ¿Eh? Pero claro, no le puedo decir nada al gato, ¿qué le voy a decir al gato? Si la culpa la tengo yo por dejarlos ahí y no guardarlos. Oyes. Yo!
Give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Sly Inc, GVA, that's how we get it done. That's how we get it done, That's how we get it done, That's how we get it done. Sly Inc, GVA, that's how we get it done, No sé quién está más a gusto, si Pisi o Mari. Por cierto, me falta la estrella en el árbol. Por aquí estoy editando el vídeo que quiero subir esta noche. Y por aquí el tecito, por supuesto, que no me falte. Así que nada, manos a la obra y a ver si consigo subirlo antes de las 10. Y de fondo, America Express, que es un drama que me encanta. Porque llevo unos días que no me lo he tomado, ¿verdad, amor? Soy un desastre. O sea, en cuanto pierdo un hábito, me cuesta 1000 volver a cogerlo. Y mi colágeno desde hace 2 o 3 años, o sea, todas las santas noches no me iba a la cama sin tomar. Sencilla. Una tortita proteica con hamburguesa vegana, aguacate y queso. ¿Cómo se llama el queso, Mario? Que ahora no me sale. Y requesón. Sencillo, fácil, rápido y rico. Mirad, esto está brutal, ¿no? Lo siguiente. O sea, es que no puede ser más sencillo y más rico. Nos vamos a ir a entrenar. Vamos al gym. Lo malo, que seguramente habrá muchísima gente porque es tarde ya. Son las 5, creo. Las 4 y media, 5, no lo sé. Y es cuando más gente viene al gimnasio. Pero bueno, es lo que hay. No queda otra que ir. Es que hace un día muy plo fuera. Entonces no teníamos ganas de salir de casa. Porque hace un día de aire y lluvia así nublado, es que no hay casi luz en casa y eso que él decía, María, dice, nos apetece estar ahí al lado del arbolito con las luces del arbolito, con un libro, con un tecito caliente. Digo, exactamente, sí, todo menos salir de casa, pero bueno, es lo que hay, nos toca ir a entrenar sí o sí, así que nada, da igual la gente que haya, hay que cumplir y punto, y ya está. Y eso, y después creo que vamos a ir a comprar unas lucecitas que nos quedan aún para poner en el salón. Cuando vengamos vamos a terminar de poner las luces en casa, porque tenemos que poner luces por casa que no las hemos puesto aún, nada más que el árbol. Y esos cuentos. Y mirad, está el día tal que así, yo no sé si aprovecháis, mirad el arbolito. Es que me da tanta paz, tanta alegría, que adoro. El gato está más a gusto que nadie, porque ese sí que no tiene que salir de casa. ¿Verdad, gordo? ¿Y? Tú no tienes que salir de casa. Te estás aquí bien pancho, ¿eh? Bien pancho. Y bueno, mirad el día que hace fuera. Que no sé si lo veis, pero así está el día. Y tenemos que ir a entrenar y a comprar alguna cosita. Pero bueno, pues eso es lo que hay. Y al final no hemos ido a comprar las luces porque se nos hacía, bueno, se nos hacía tarde, quiero decir, que eran las 7 y poco ya, y dijimos, bueno, pues llevamos mañana otro día. Y mirad, por aquí hemos preparado unas castañitas, amor. Se me cae. No sé, no las he probado, eso es lo que te digo, que hemos hecho, bueno, Mario ha hecho unas castañas. Ábreme unas para probar. Y no encontramos las luces que ya teníamos para poner dentro de casa y damos por hecho que se han quedado en el desván arriba. ¿Verdad, amor? Así que como se han quedado en el desván arriba, no las vamos a poner hoy. He dicho en un principio que iba a subir a por ellas, pero al final no he subido. ¿Eh? Y eso os cuento. Luego se me está cayendo creo que el rímel ahora mismo. Ahí os cuento que mañana, si falta, vamos a poner las luces, ¿eh, amor? Sí. Así que eso.